saludarlos nuevamente. Es un placer compartir con ustedes este importante evento. En nombre de Fundación Emplea, en el marco de los proyectos de activación laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación de los cursos de emprendimiento, los cuales están bajo el marco del desafío de articulación TP, impulsado por la empresa Arauco. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia será compartida a través de YouTube una vez que finalice, por lo que les compartiremos el link para que puedan volver a vivir la experiencia con sus seres queridos. Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por los egresados del proyecto de activación laboral realizados de manera virtual en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. Estamos muy felices de haber llegado a distintas comunidades del sur del país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. También saludamos muy afectuosamente al profesor Oscar Quiroz, quien comandó los cursos con éxito. Y junto a ellos saludamos muy especialmente a las y los estudiantes que egresan y se certifican, acompañados por sus familias e invitados especiales. Es un orgullo celebrar hoy un grupo humano que tuvo y tiene una gran vocación por aprender y que demostró un deseo constante de superación durante toda la capacitación. Sabemos que el horario vespertino suele ser agotador luego de un extenuante día académico y sobre todo a esta altura del año. Sin embargo, ustedes jamás pusieron excusas y siempre estuvieron activos. No tenemos ninguna duda de que el futuro, si siguen con la misma constancia y disciplina, prontamente, sea cual sea el proyecto que emprendan, tendrán éxitos y satisfacciones. Continuando con los saludos, les queremos dar una afectuosa bienvenida a todos los representantes de los distintos establecimientos educativos que hoy están presentes, como también a los que no pudieron asistir por motivos de fuerza mayor. Damos nuestro agradecimiento a Roberto Aravena, Katiri Ramírez y Nelson Lagos del Liceo Caupolicán de Los Álamos, Iris Gutiérrez e Ingrid Rocha de SEDUC, Adriana Salgado, Patricia Sierra, Dicon Curtín, Víctor Leal y Liliana Sánchez del Liceo Dr. Rigoberto Iglesias, Carmen Teresa Hernández y Ana Castillo del Liceo Campanario Marcos de Luchi Funk, Cristian Crisóstomo y Graciela Pérez del Liceo Virginio Arias, Emerinda Inostroza y Roberto Arriaza del Liceo Politécnico de Curicó. Muchísimas gracias a cada uno por su aporte en la difusión de este proyecto y en cada una de las comunidades estudiantiles. Por último, pero no menos importante, saludamos a quien nos acompaña por parte de la empresa Arauco. Bienvenida, Verónica Reich, a una nueva ceremonia de certificación. Contarles que este proyecto llamado Desafío de Articulación TP es impulsado gracias al apoyo y colaboración de Arauco, quien es una de las mayores empresas forestales del mundo, con más de 40 años de trayectoria y que cuenta con clientes en más de 75 países del mundo. Arauco no solo se posiciona como líder mundial por su calidad de su producción, sino que también por materias de innovación, responsabilidad ambiental y compromiso social. El desafío del proyecto es entregar oportunidades de crecimiento profesional y personal a las personas de comunidades estudiantiles aledañas a los centros de operación de la empresa a través de distintas capacitaciones que potencien sus competencias técnicas y transversales de cara a la empleabilidad. Para Fundación Emplea es un placer colaborar con Arauco un año más en este desafío, donde a lo largo del 2022 se vieron beneficiados más de 280 personas con capacitaciones virtuales, presenciales e híbridas. Para esta ceremonia en particular, cerramos el desafío de articulación TP 2022 con la capacitación de emprendimiento que benefició a 32 personas, quienes son estudiantes, docentes, asistentes de la educación de 7 comunidades educativas diferentes. Gracias al apoyo, gracias a este proyecto, aprendieron las mejores técnicas de administración y planificación de negocios para emprender en sus futuros proyectos personales. A continuación, los invitamos a ver un video que resume y nos cuenta la labor y el impacto que tuvieron los distintos proyectos de activación laboral durante el 2021 desarrollados por Fundación Emplea y sus distintos socios estratégicos. Aprendí a desenvolverme, a confiar en mí misma y a luchar por mis sueños. Me sirvió para darme cuenta que tengo lo necesario para desempeñarme de óptima manera en el mundo laboral. Y hoy día me siento con habilidades y competencias que me podrían dar oportunidades en un nuevo campo laboral.
que mis 53 años también puedo seguir estudiando. Creo que si no hubiera realizado este proyecto, yo aún no tendría idea lo que es trabajar o lo que es organizarse con demás personas. El participar con personas de región para mí fue muy importante porque así uno aprovecha de descentralizar también un poco. Te das cuenta de la realidad que están viviendo otras personas también. Los aprendizajes nuevos que obtuve fue confiar en mí misma y a no dudar de mis capacidades. Mi seguridad, mi inteligencia emocional, ya la trabajo mejor. Ahora tengo más conocido el camino o sé las cosas que tengo que hacer para lograr lo que quiero. También sé que si me lo propongo con esfuerzo puedo lograr todas mis metas y este curso y los conocimientos adquiridos son un gran paso para eso. Me siento mucho más empoderada, con más ganas de poder desarrollar mi negocio, a verlo en grande. Este curso me enseñó que debo quererme yo como persona y apasionarme por mi emprendimiento. Y así seguir creciendo espiritualmente y poder seguir mi sueño. Muchas gracias por esta capacitación y ojalá que sigan dándosela a otras personas que también necesitan estas capacitaciones que son muy buenas. Ahora invitamos a José Morales, ejecutivo de Alianzas de Fundación Emplea, para que nos pueda dar unas palabras en nombre de la Fundación y nos pueda contar los datos y experiencias que nos dejó este proyecto. Muchas gracias, Débora, y buenas tardes a todos y a todas. La verdad que en nombre de Fundación Emplea es un placer felicitarles a cada una de las personas que egresó de esta capacitación. A fin de cuentas, fueron 27 de los 32 que iniciaron este desafío de emprendimiento, las que lograron egresar. La verdad que nos pone tremendamente orgullosos, ya que, como bien dijo Débora, sabemos que este último trimestre del año suele ser el más complicado, el más intenso. Además, la capacitación al hacer en horario vespertino es después de un agotador día, pero ustedes no dieron ninguna excusa. Fueron muy perseverantes para estas 2 semanas de capacitación, así que nada más que desearles el mayor de los éxitos ahora a los futuros proyectos que quieran emprender, ya sea un negocio, ya sea estudiar algo en la educación superior o algún proyecto personal que tengan. No tenemos duda de que lo van a lograr con mucho, mucho éxito. Así que felicitarles por aquello. También quiero agradecer a los representantes de los liceos que nos ayudaron a difundir cada uno de estos diferentes cursos en sus comunidades educativas. Sin su aporte, la verdad que no hubiéramos podido llegar, así que los valoramos mucho. También agradecer a Arauco por la confianza en colaborar, por dejarnos colaborar en este desafío nuevamente, este desafío que comenzó el año pasado, pero lo seguimos haciendo con mucha más fuerza durante este año con diferentes capacitaciones virtuales como la que es hoy día, la que celebramos hoy, pero también presenciales e híbridas, y la verdad que es un tremendo logro decir que durante el año más de 280 personas se vieron beneficiadas gracias a este desafío y esperamos poder seguir de la misma senda el próximo 2023. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación, al profesor Oscar, que lideró los 2 cursos con el mismo éxito que hizo todos los cursos todo este año. También a mi compañera Débora, que no solamente es la relatora, sino que también fue asesora sociolaboral de la capacitación y siempre de la misma manera profesional y excelencia que hace todas sus labores. Y también, por supuesto, agradecer a las personas que no son visibles detrás de cámara, pero hacen que todos estos proyectos funcionen de tan buena manera. Bueno, para comentarles un poco de los datos que nos dejó el curso, aquí los llevo un poquito al pasado. Fueron 2 capacitaciones de emprendimiento, el 25 de octubre inició una y la otra el 15 de noviembre. En primera instancia solamente íbamos a cerrar una capacitación y la verdad que por la buena convocatoria que tuvimos con la ayuda de los diferentes establecimientos educativos logramos cerrar 2 capacitaciones, la primera con 19 personas y la segunda en noviembre ya con 13 personitas. Luego les cuento que el 81% de las personas que hicieron esta capacitación son mujeres, mientras tenemos un 19% hombres, disculpen. Y también les cuento que en edad tenemos desde los 16 a 55 años, donde si bien la mayoría son estudiantes también en esta oportunidad y por excepción a los diferentes cursos del año, la mayoría fueron docentes y asistentes de la educación de los distintos establecimientos. Contarles que fueron 7 los liceos que participaron de estos 2 cursos.
En esta oportunidad los comandó el Liceo Virginio Arias, seguido por el Liceo Polivalente Dr. Rigoberto Iglesias de Leu, el Liceo Campanario Marcos de Luchifonc de Yungay, el CEDUC de Leu también, el CFT de Lota Arauco, el Liceo Politécnico Caupolicán Los Álamos y también el Liceo Politécnico Curicó. También contarles que además de estos 7 liceos, llegamos a 10 comunas diferentes, encabezadas por Leu: Ranquil, Chillán, Bulnes, Cañete, Curicó, Los Álamos, Nacimiento, San Pedro de la Paz y Yungay. Así que le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que representan cada una de estas comunas. También les contamos que ustedes respondieron a una encuesta de satisfacción al final del curso, y una de las preguntas trata sobre valores y virtudes que pudieron desarrollar más allá de la capacitación, más allá de los conocimientos técnicos. Y aquí les presentamos el siguiente podio que armaron ustedes gracias a sus votaciones. Y en primer lugar, ustedes se sienten más creativos e innovadores, lo que habla muy bien del curso. En segundo lugar está la planificación y organización que ustedes adquirieron, se sienten más organizados para emprender cualquier tipo de proyecto. Y por último, se sienten más comprometidos y responsables. Además, destacamos la alta motivación, compromiso y adaptación al cambio que tuvieron todos nuestros participantes al realizar este proyecto de manera virtual. Por otro lado, tenemos el resto de los resultados de la encuesta de satisfacción. La verdad que agradecemos enormemente que nos den estos resultados. Para nosotros es un logro, nos pone muy contentos, pero también es una responsabilidad de un piso mínimo que tenemos que tener de calidad para todos nuestros participantes. Y si bien tenemos sobre un 90%, siempre la meta nuestra, al igual que ustedes que están en mejora continua, es seguir mejorando y llegar al 100%. Dicho esto, les cuento que el 100% de ustedes recomendaría realizar este curso con Fundación Emplea. Afirman que los contenidos trabajados respondieron a sus expectativas y consideran que los contenidos les serán útiles para su vida laboral. Mientras un 96% señala haber recibido apoyo psicolaboral por parte de mi compañera Débora Huandes y comenta que el profesor Óscar Quirós presenta los contenidos de manera clara, estimulante y simple, así que les agradecemos nuevamente tanto a Óscar como a Débora. Y por último, el 93% de ustedes se encuentra muy satisfecho con el curso realizado. Ahora les vamos a presentar un video testimonial de lo que refleja la experiencia del curso con los testimonios de dos asistentes de la educación, de Lucía Bravo y Ricardo Grandón, que esperamos, como dije, que fuera la experiencia de todos. Ojalá que hayan estado muy satisfechos con este curso y nada más que desearles la mayor de las felicitaciones y el mayor de los éxitos a todos los proyectos que se les vengan en el futuro. Los dejo con el video y muchas gracias. La verdad que muy contento de poder darle la bienvenida hoy día a este curso de emprendimiento que ve mucho lo que es planificación y organización, pero también involucra mucho lo que es la innovación hoy en día, que es tan importante para destacar en cualquier tipo de negocio. Feliz también de colaborar una vez más con la empresa Arauco, que impulsa este desafío de articulación TP, que mezcla distintos liceos, distintas comunidades estudiantiles para darle herramientas no solamente a los estudiantes, sino que también a los docentes y funcionarios de cada uno de los liceos involucrados. Así que nada más que desearles el mayor de los éxitos, así que animarlos a que estas 2 semanas las puedan disfrutar, puedan aprender mucho y esperarlos ya al final de la capacitación para celebrarlos en una ceremonia y certificar sus nuevas técnicas de planificación y administración de negocios. Las claves del éxito son estudiar. Tomé estas clases en línea, fueron muy excelentes porque pude ahorrar tiempo y uno está más preparada para aprender. El compañerismo fue excelente. Cada uno aportó su experiencia y las ideas para organizar su rubro. El profesor respondió todas las preguntas que hicimos y aportó con ejemplos para que nos organicemos bien. Ahora estoy más pendiente en llevar un registro de los insumos que necesito y los que voy ocupando para que no me falten. Agradezco a Emprender Arauco porque hace posible
a que pequeños emprendedores mejoremos la educación para tener una calidad de vida contribuyendo al bienestar económico. Muchas gracias. Me parecieron muy interesantes las clases de esta capacitación Emprende porque respondieron a muchas dudas que nosotros teníamos como emprendedores. Siempre hubo comunicación durante las clases y esto nos ayudó a complementar mucho más nuestros conocimientos. El profesor me parece una persona preparada, con muy buen manejo de la temática de negocios y responde muy bien a todas las dudas que uno tiene respecto a este camino. En mí noto un cambio después de esta capacitación, creo que estoy más capacitado, conocí aristas tributarias que desconocía y también pude conocer aspectos del marco legal. Mi experiencia personal en esta capacitación ha sido muy positiva porque he podido aprender cosas que necesitaba saber para poder generar un emprendimiento que hasta hoy día buscaba respuesta y no había encontrado, pero este curso respondió a esto que yo necesitaba. Decidí tomar este curso porque soy un emprendedor, hace mucho tiempo que vengo intentando hacer negocios y algunas veces he fracasado y quería saber cómo poder hacerlo de mejor manera y creo que esta capacitación ha respondido a esas dudas que yo tenía. Decirle a Arauco que esta es una muy buena iniciativa y que ojalá se sigan repitiendo muchas capacitaciones más. Esto es un impulso para nosotros para poder seguir por este camino del emprendimiento, siguiendo el gran ejemplo de la empresa Arauco, que ha sido una empresa que le ha ido muy bien durante todos estos años y que también puede generar alianza con nosotros y que nos puede ayudar a poder potenciar mucho más nuestro camino. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, José, por tus palabras y muchas gracias también a Ricardo y Lucía por sus testimonios. Son muy, muy valiosos para nosotros para continuar con nuestro propósito. Ahora sí, vamos a comenzar con la certificación de cada uno de los participantes. Los aplaudimos desde la distancia y felicitamos a Adriana Beatriz Olate Rodríguez, Alejandra Paola Ortiz Ollarse, Angeluz Jimena Oviedo Rodríguez, Antonella Constanza Moscoso Vidal, Catalina Ignacia Ocampo Campos, Claudia Andrea Vivallos Escobar, Cristian Patricio Monsalves Flores, Daniela Vanessa Fuica Chandía, Doris Andrea Riquelme Inostrosa, John Alexander Saavedra Soto, Josefa Catalina Avendaño Jara, Krishna Katiuska Fuentes Rivera, Laura Estefanía Bravo Venegas, Laura Maite Valentina Montoya Rifo, Lucía Esther Bravo Pérez, María Yael del Carmen Bahamondes Buenul, María del Rosario Plasencia Aguayo, Marjorie Charlotte Arteaga Espinosa, Montserrat del Pilar Díaz Díaz, Ricardo Arnoldo Grandón Bastías, Rodolfo Ariel del Valle Ortega, Romina Alejandra Hernández Pincheira, Sergio Andrés Silva Gil, Tamar Elena Alarcón Obando, Valeria Roxana Pradena Suárez, Verónica Patricia de la Puente Bravo y finalmente Yesenia Yareli y Nostrosa González. Felicidades a todos y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. Quería también ofrecerles las disculpas en nombre de Verónica Reich, jefa de Atracción de Talento de Arauco, que ha tenido muchos problemas con internet el día de hoy, no va a poder conectarse para darles unas palabras, pero les dejo las mayores felicitaciones y el mejor saludo de parte de la empresa. Antes de finalizar, quisiera agradecerles a todos los que lograron conectarse el día de hoy a esta ceremonia de certificación. Es bastante cortita, pero significativa para nosotros. Queríamos homenajearlos a ustedes, a sus familiares, a sus amigos y amigas por apoyarlos durante todo este proceso de certificación y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de manera exitosa. Quiero pedirles que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal y que nos quede para el recuerdo en un futuro muy próximo. Ahí me va a apoyar mi compañero Pedrito para tomar la foto.
Así es, muchas gracias Débora, buenas tardes a todas y todos. Queremos sellar este momento tan importante con una foto, tal cual lo hicimos el primer día de clases, no sé si recuerdan. Así que agradecemos a quienes puedan activar su cámara, ahí se nos sumó Valeria, Lucía, Adriana, Monse, felicidades. Y demos unos breves segundos para que se nos sume el resto del grupo. Rodolfo, Verónica también. Excelente, ahí ya están preparadas y preparados. Entonces, ¿les parece que tomemos una foto? Yo cuento hasta tres y ahí podemos saludar haciendo algún gesto si es que quieren. Bien, vamos con esta foto a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Súper bien, muchas gracias a todas y todos. Gracias, Débora. Súper, muchísimas gracias Pedrito, gracias de nuevo a todos los que lograron conectarse. Les haremos llegar sus certificados de egreso por WhatsApp o por correo electrónico, como ustedes así lo decían, el día de mañana. Así que mucho éxito a todos, nos vemos, saludos por ahí Rodolfo, que estén muy bien y feliz noche. Chao, chao. Chao, felicidades a todos y a todas.